I ain't messing with your head. No, you can trust me. I meant everything I said. You gotta love me. I know you're thinking 10, 9, 8, but I'm talking to you straight. 7, 6, 5, cross my heart and hope to die. I 4, 3, 2, hitting too good to be true. Yeah, it's true, it's true. Let's get away, I'll take you with me. Swear you won't regret one night that we spent. Got no time to waste, so don't hesitate. Oh, I don't wanna wait a second, no counting down from 10. Take it slow, I ain't pretending. I know you're thinking 10, 9, 8, but I'm talking to you straight. 7, 6, 5, cross my heart and hope to die. I 4, 3, 2, hitting too good to be true. Yeah, it's true, it's true. Let's get away, I'll take you with me. Swear you won't regret one night that we spent. Got no time to waste, so don't hesitate. Oh, I don't wanna wait a second, no counting down from 10. Remember the words you told me, love me to the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. Conversations end like it's the last goodbye. Yeah, one of us gets too drunk and calls about 100 times. So who we been calling, baby? Nobody could take my place. When you're looking at those strangers, hope to God you see my face. Say you want me out of your life, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it all of the time, yeah. Young blood, say you want me, say you want me back in your life. So I'm just a dead man calling tonight, cause I need it, yeah, I need it all of the time, yeah. Pushing, I'm pulling away from you. I'm giving you tech, giving you tech. You're running, I'm running, I'm running away from you, from you. Young blood, say you want me, out of your life. And I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it all of the time, yeah.
tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. We've known each other for so long. Your heart's been aching, but you're too shy to say it. Inside we both know what's been going on. We know the game and we're gonna play it. And if you ask me how I'm feeling, don't tell me you're too blind to see. Never gonna give, never gonna give. 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 Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. But it's never you. I can't help but feel so lonely and all these things that I can't undo. I'm falling apart so slowly. I know it's hard for you to stay, but I can make it another day without you, without you.
life can get so loud. I try to turn it down as the thunder blares all round stereo. Don't wonder where you are when you know that I won't let you down. We'll be right back.
Hola, ¿qué tal mis queridos suscriptores, seguidores, allegados, colaboradores? Todos tengan ustedes muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Son las 6:05 p.m. hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica, de un 15 de abril del año 2024, y así comenzamos otra transmisión más de tu canal de aviación virtual Gitano. Digo otra porque, bueno, ayer recién estuvimos también en vivo, compitiendo, gozando un poco, pasándola bien con nuestro gran concurso del domingo de reto. Y bueno, hoy estamos cumpliendo, por lo menos hoy lunes, la transmisión, ya que varios lunes no hemos podido salir por cuestiones de compromiso, de trabajo. Pero bueno, hoy dijimos, bueno, vamos a hacer un break ya. Hicimos todo lo que teníamos que hacer hoy. Mañana será otro día. Vamos a despejarnos un poco, a estar más en sintonía con otras cosas para poder estar despejados, como dije. Y por supuesto, cumplirles a todos ustedes y a mí, porque si hay algo que en la vida me encanta es volar y por supuesto compartir con grandes amigos como ustedes. Gracias a todos aquellos que se conectan en el chat, por supuesto, tanto de Twitch como de YouTube. Muchas gracias por estar allí. Vamos a hacer más, más y cada día más los que aquí en este canal se conecten y quieran aprender de la bella y excitante carrera de piloto virtual. Hoy traigo muchas cosas buenas. No tantas, ¿no? Pero sí, hay algo que de alguna manera tenemos que decir, que vamos en progreso, de que estamos tecnológicamente, si se quiere, avanzando, y que estamos haciendo cambios y que estamos metiendo tecnología y que nos estamos aprovechando más el espacio que tenemos y sacando un poquito lo que ya queda en el pasado. Sin embargo, todavía se puede usar, y ya vamos a ver, y ya les voy a comentar y vamos a ver a lo que me refiero. Hoy estamos aquí parqueados en la puerta 26 del Aeropuerto Internacional de Miami con esta nueva versión, señores, que acaba de salir, una versión 2.2. algo, no me acuerdo cuál es el otro número, pero ciertamente el Fénix 320, el Fénix A320 ha tenido una actualización. Dentro de muchas cosas a las cuales pues incorpora esta nueva versión, han tocado algunos bugs, han reducido algunos problemas, digamos, de navegación, temas de sonido, temas de performance, y sobre todo han prometido que mejoraron en esta versión pues el tema de los FPS. Es un avión que en sus inicios, desde que lo sacaron, pues ha sido un excelente avión. Y tras el tiempo, tras las versiones que han sacado, pues cada vez lo hacen y lo hacen muchísimo mejor. Hoy pues lo traemos aquí. Esta versión la acabamos de actualizar hace escasamente algunos minutos atrás. Y hoy vamos a probar esta versión yéndonos desde Miami hasta Tampa. Vamos a ir desde Kilo Mike India Alpha y vamos a volar hacia Kilo Tango Papa Alpha. Ese va a ser nuestro vuelo de hoy. Vamos a volar a 30.000 pies de altura. El plan de vuelo, por supuesto, ya se encuentra en exclamación plan de vuelo. De todos modos, lo vamos a colocar aquí, exclamación plan de vuelo, y vamos a tratar de ver si podemos ir en Batsing. Ahí está el plan de vuelo, ese es el plan de vuelo que vamos a ir el día de hoy, y vamos a irnos en Batsing. Pero antes, otra de las noticias que les traigo y quería compartir con ustedes. Bueno, a ver, tecnología avanza, nuevas herramientas avanzan para poder mejorar, digamos, la manera de cómo uno opera los vuelos. Pero hoy quiero traerles esta nueva primicia que estamos probando hoy.
si me ven un poquito quedado, es porque obviamente estoy muy nuevo, lo acabamos de recibir, lo acabamos de instalar, acabamos de instalar los perfiles y lo vamos a probar hoy. ¿Y a qué me refiero? Bueno, aquí les voy a mostrar. Hoy estamos o vamos a probar esta nueva herramienta que nos provee la gente de, ya les voy a decir de quiénes son ellos. La vamos a ver un momentico aquí. Permítanme que les voy a buscar. Trata. Ellos están en flysim.to. Y ya voy a buscar exactamente de qué estamos hablando. Déjenme que voy a ir aquí. Aquí está. Se trata de la gente de Flight Panels. Flight Panels. Esta misma que está aquí. Les voy a mostrar. Esta misma gente que está aquí en flysim.to. Son paneles pagos que ya tienen listos, que ya tienen inclusive desarrollados para diferentes tipos de aviones como 737, A320, Fly-by-Wire, ATR. Tienen este... ¡Gracias! Tienen este... cámaras y, bueno, un montón de utilitarios para las famosas herramientas de Stream Deck que hoy tenemos aquí, en la parte de aquí de abajo, la XL, y tenemos la Plus. Y lo que vamos a usar hoy es parte de este software. Por supuesto, hoy vamos a usar el de Phoenix 320, que está por aquí. ¿Dónde fue que lo vi? Mira, aquí está el A330 de Headwing. Tienen el ATR, tienen el 414 Chancellor, el A42 y 72, Fly-by-Wire, tienen el Garmin GTN 750, y por aquí tenemos, por supuesto, el Phoenix A320, este que está acá. Y este software, básicamente, lo que hace es que te transforma, este es el Stream Deck Plus, que te maneja toda la parte de radio, comms y autopilot, pero está el Phoenix 320, ya se los voy a buscar a ver qué se me hizo, aquí está, que básicamente es el que vamos a probar hoy, donde prácticamente te coloca todo lo que es la operación del avión, ¿verdad?, en un panel de 1, 2, 3, 4 botones, 4 filas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 8 columnas, o sea, son 32 botones. Y básicamente esta gente lo que hace es que te transforma todo el avión, toda la parte de manejo del avión, de los paneles, en cosas como esta que tú puedes usar aquí para controlar y maniobrar todo tu avión. ¿Qué hace posible este software con este equipo? Ojo, una cosa no tiene que ver con la otra. El Stream Deck es un equipo aparte que lo vende el gato, el XL, y el software este o el perfil de programación lo vende esta gente de, como ya les dije, la gente de Flight Panels, esta gente que está, Flight Panel. Hoy vamos a probar, y esto que nos ayuda a nosotros, ¿cómo está Frank? Nos ayuda mucho. Pues básicamente nos ayuda a no depender más, por ahora, vamos a probarlo, después vemos si de alguna manera lo dejamos o lo quitamos, pero al menos, todo lo que tenía que ver con los controles de SciTech, con los controles de Logitech, que tenían que ver con el radio panel, multipanel y el button light, la botonera, prácticamente quedarían a un lado, puesto que todo lo pudiéramos controlar perfectamente con esta aplicación que le estoy mostrando yo el día de hoy. Aquí la tenemos, por ejemplo, si yo ya estoy en el Phoenix, pero si yo me voy a General, podrán ver que tengo todo. Puedo encender todo, todo lo que es la botonería del avión lo puedo manejar por aquí. Me puedo ir al segundo panel. Tengo landing gear, toda la botón, los flaps los puedo bajar por aquí, me puedo ir a la parte inicial, puedo irme aquí a la casa, puedo irme a la parte de autopilot, puedo irme a los lighting, puedo manejar el overhead panel, como pueden ver,
Y ahorita lo vamos a ver y lo vamos a probar. Ciertamente, puesto esta inversión es poco costosa, puesto que este equipo está alrededor de los $220. Pero no solamente está hecho para eso. O sea, a ver, está hecho no solamente para poder controlar aviones. Tú puedes programar esta botonera para cualquier acción que tú quieras ejecutar en un vuelo, que quieras. O sea, límites, yo digo que tiene, pero también pues tiene una facilidad de módulos adicionales que tú puedes ir aquí metiendo, ¿verdad? Y pare de contar. Habría que hacer un estudio, hacerse un experto. Pero por ahora, como yo no tengo el tiempo para hacerme el experto, básicamente he adquirido este profile que se llama Flight Panels Fenix 320 serie, y hoy vamos a manejar el avión. O por lo menos vamos a usar todo lo que tenga que ver con la parte de botonería y servicios del avión con este nuevo panel, sin tener que usar el SPAD.next, sin tener que usar los controles de Logitech. Ojo, que el throttle, ¿verdad?, y el mando siguen siendo estándar. No es algo que tú vas a poder controlar. Por ejemplo, hay funciones como, por ejemplo, gear down lo puedes poner por acá, pero lo tenemos aquí en el auto brake. También encender los motores, también lo puedes hacer por aquí, pero lo tenemos en el throttle, el brake y todas esas cosas. En fin, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Y vamos a hacer este vuelo el día de hoy, como ya les dije, desde Miami hacia Tampa. Un vuelo de 40 minutos nos dará chance de probar todas las cosas y beneficios que hoy traemos con este Stream Deck XL y con el uso de Flight Panel. Vamos a conectar aquí a 320. A ver, connect. Vamos a ver si de alguna manera hay control o no hay control. Hay control aparentemente en Jackson. Nosotros, para estar seguro de que no va a tener problema, vamos a mandar el plan de vuelo, porque uno no sabe si en el transcurso de la transmisión se conecta el controlador. Bueno, eso es un auto ATC. Es algo innovador que trae el X-Pilot, o el V-Pilot, quise decir. El X-Pilot es para X-Play, V-Pilot es para Flight Simulator. Que cuando no hay control, ya te manda pues un auto ATC que dice que aparentemente no hay controlador. Se los voy a mostrar. Dice, aparentemente no hay controlador en la zona, pero tú deberías colocar tu squawk box en 4657, ¿verdad? Pasar tu plan de vuelo, que ya saben que es de Miami porque ya lo pasé. Y simplemente este va a ser mi transponder en caso que en el vuelo se presente un controlador. Por ahora no hay controlador. Así que vamos a comenzar este vuelo. Vamos a probar esta nueva herramienta. Y vamos a ver. Marasmo, ¿cómo estás? Marasmo dice, te recomiendo. Mires esto. Uy, no me salió el link, Marasmo. ¿Por qué? No sé, pero si me mandaste un link, no sé por qué no salió. Debe ser que lo estaba bloqueando. ¿Por qué lo está bloqueando ese yo? Bloqueando. Qué raro. No estoy bloqueando filtro. No estoy bloqueando links. No estoy bloqueando nada. Déjame ver si es esto que lo está bloqueando, pero yo no estoy bloqueando. Bloqueando link. Buenas noches, el Juancar, ¿cómo? Uy, qué raro. Ah, ahí está. Winwin.com. Ok, le vamos a dar un vistazo a winwin.com. Vamos a ver qué tal. No sé qué es eso, pero vamos a ver. Súper bien el precio. Bueno, señoras y señores, ahora tengo tantos botones que no hay cuál darle. Vámonos al main light. Ahora tengo tantos botones que no sé. 320 FSU Unit One Pro, $90.
Sí, lo que pasa es que maramos. Eso está chévere, pero imagínate, lléname de más aparatos. Vamos a ver cómo funciona esto, después vemos. Lo que sí noto es que tengo que estar en esta pantalla para que él se porte bien. Vamos a meternos en el Fenix, vamos a meternos en general y, por supuesto, vámonos dentro del avión. ¿Vale? Estamos dentro del avión. Lo primero que vamos a hacer aquí es importar el plan de vuelo, que ya debemos tener retraso. Ah, bueno, no, tenemos 20 minutos para salir. Las condiciones del metal aquí, el del departo, bueno, no mucho. 0.50 con 0.7 nudos. Puede haber un gust de 14. Algunas nubes a 5.000. Overcast 1.000. Tenemos el QNH en 30.01. Entonces, fíjense. Piense que no voy a tocar absolutamente nada del, ¿cómo se llama? Déjame ver si puedo aquí dar las vistas, ya que tengo el autotrote y el autopilot de este lado. Permítame un momentico aquí. La vista aquí del plus. Voy a poner aquí. Exactamente. A ver. Ese me hizo el A320. Panel superior. Entonces, fíjense. Me voy a meter en el Fenix, en general. Lo vamos a poner aquí si quieren. Vamos viendo, fíjense. Entonces, está aquí en general y le voy a dar. ¿Verdad? ¡Ay! Se me fue. ¿Qué me hizo? Okay. Y le voy a dar entonces a. Batería, pero batería no están aquí, están en este lado derecho. No me equivoco. A ver, ¿dónde está batería? Es que ese es el problema, que como esto es nuevo, yo tengo que buscar dónde están las baterías. A ver, ¿dónde están las baterías? Mira para atrás. Overhead. Ajá, aquí está, en el overhead. Entonces, vamos con batería 1. Batería 2. Ya están, encendieron y vamos con el external power. ¿Qué tal? Ok, vamos con los ADIRs ahora, fíjense. Vamos con los ADIRs ahora. Overheads, ¿dónde están los ADIRs? La cuestión es acostumbrarse. Yo vi los ADIR, el problema es que no sé dónde carajo están. Espérate, general. Ah, puede ser que estén en esta página. No está. Pero sí vi los ADIR por ahí. Vamos a ver si los encontramos. Aquí está. ADIR 1, 2 y 3. Perfecto. Vamos bien. Master Caution se encendió. Le damos a Master Caution y lo apagamos. Uf, qué maravilla. Ok, vamos a colocar entonces No Smoking On. Armamos luces de emergencia. Miren cómo se están armando. Perfectamente. Vamos aquí al más. Vamos a generar Next Page. Muchas gracias, mi querido Paul Gaming, por ese follow. Ahora hay que encender el Crew Supply, que yo lo vi. Crew Supply, ¿dónde está el Crew Supply? Por ahí anda. A ver, puede ser que esté en el overhead. Aquí está, Crew Supply on. Perfecto, y ahora vamos con las luces. Entonces sería el NAV. Y por ahora el NAV, porque el beacon lo encendemos cuando vamos a... Ok. Perfect. ¿Ah? ¿Qué tal? Vamos bien. Vamos a poner esto por aquí a un lado. Ok. Vamos a cambiar entonces la vista. La ponemos acá. Y por supuesto que vamos a irnos al Ground Services. En Ground Services no hay mucho que hacer. No nos vamos a meter con el
con el GCX esta vez, porque nos tardaríamos más y no es la idea. Vamos a ver qué. Aparecí. Ah, sí. Ah, qué bueno. Apareció el hombre. Y ya nos hemos importado el plan de vuelo. Le vamos a dar load aircraft. No vamos a usar ese X porque nos tardaríamos más. Y vamos a darle insta. Ahí el avión se cargó de combustible y de pasaje. Perfecto. A ver, ¿qué otras cosas tenemos que hacer? Bueno, mientras los pasajeros están entrando, vamos a irnos al FMC. Fíjense que yo todo lo controlo con estos botones. Ojalá tuviera una cámara para poderles mostrar aquí. Vamos al FMC. Que por cierto, el FMC lo pudiéramos tener en una tablet. ¿Ah? Lo pudiéramos tener en una tablet aquí, que yo tengo el programa, pero bueno, ya serían demasiados pericos aquí. Vamos a hacerlo con el mouse. Request, ini request. Hola, Gitano, tengo una pregunta. Venga, se puede. Si tenemos la respuesta, con gusto te la respondo. Ok, flight number, American Airlines 101. El cost index, a irnos aquí, es de 30. El crucero va a ser de 30,000, 300. Y vamos a colocar nuestros inerciales en modo de alineación. Confirm. Firmamos alineación. Y vamos a cargar los vientos. Vientos, por supuesto, de la ruta. Ok. Les repito, estamos probando dos cosas en este vuelo. El nuevo Fénix, la nueva versión que actualizó hoy o ayer en la noche. Y estamos probando este Stream Deck con estos periquitos que ya. Si es así, estos controles los vamos a deshacer. El A320 SEO es gratis en la versión estándar de MFM, es el SEO. El que es gratis es el de Asobo, que viene con el juego. Pero si quieres un avión de primera, gratis, está el Fly by Wire. Es tremendo avión. 320 gratis. Graterolacho, no tienes que pagar nada. Uy, esto se tascó. Cold Gaming, oye, te recomiendo RFS, Rorto Flight Simulator. Es un vuelo de Dubai a Chataparty. Bombay. Rorto Flight Simulator. Nunca he visto ese Rorto Flight Simulator. ¿Pero será mejor que Flight Simulator en Microsoft? Pregunto. Yo nunca lo he visto. Bueno, en el Zero Fuel Way, por supuesto que nos vamos a la tablet. Y vamos aquí a buscar el Zero Fuel Way. 60.2. Lo que es igual 60.3, que debería coincidir. Correcto, 60.3. Y yo nunca he visto ese roto 60.3, nunca he visto el roto. Y el, perdón, me faltó el Zero Fuel Way Gravity Center of Gravity. Sería 31.8. Entonces sería /31. El bloque de combustible 5.5. Ahí está. Vale. Ok. Ya tenemos el init. Vamos al flight plan y vamos a salir por la pista 8 derecha. Hola, JM. Saludos, hermano. Bienvenido de nuevo. ¿Cómo están las clases? ¿Cómo están los estudios? ¿Cómo te encuentras tú? Tiempo sin saber de ti, vale. Vamos a salir por la salida estandarizada Bongos 4. Esta que está aquí. Transición Corea. Vale, listo. Insert. Y vamos a llegar a Tampa por ahora, porque no sabemos cómo están los vientos. Más o menos, pero todo bien. Qué bueno. Vamos a llegar a Tampa supuestamente por la 19 Right. ILS 19 Right con llegada
Bravo Lima Postro Romeo Golfo 2. Esta que está aquí con transición Corea. Insert. Chequeamos nuestro plan de vuelo y vamos a ver si no tenemos ningún discontinuity en la ruta, que por veo no hay ningún discontinuo. Si tuviéramos que, bueno, fíjate que aquí hay uno, pero creo que ya eso es después de la llegada, si no me equivoco. Vamos a ver el plan de vuelo. Ok, vamos a irnos aquí y vemos el path y así vamos viendo mejor si tenemos algún discontinuity en la llegada. Ok. Vamos. Comienza el descenso aquí. Subimos. Sí, hay un discontinuity en Lisafa. O en Lisaf. Pero deberíamos conectar con Merra. ¿Mm? Deberíamos conectar con Merra, si no me equivoco. Porque si nos vamos a Pai, vamos a bajar. Este Pai no tiene absolutamente ningún sentido aquí. Así que quitamos al Pai. Ok. Y lo que sí vamos a hacer es poner a Merra. Damos el manual. Ok. Insert. Y por supuesto. ¿Qué se me hizo? Página atrás. Y del ISAF nos vamos a Merra. Ahí está. Entonces ahora sí. Vamos a Merra. Vamos a Fadi. Tenemos dos Merra. Nos vamos a hacer el hold on. Por lo tanto, quitamos un Merra aquí. Le damos insert. Y ahora sí. Vamos a quitar este discontinuity. Y le damos insert. Y ahora sí tenemos. Yo no sé por qué me pone otra vez el. Me pone el. Pero bueno, anyway, vamos a Lifafa. No sé por qué me quitó Merra. Bueno, ahora no me lo dibuja, pero bueno, es cuestión del. Es cuestión del. A ver, vamos a ver si es que yo tengo algo malo aquí. Corea. Vamos a ver el FL. Vamos a acosar. Usda. Lisaf. Merra. Perfecto. Y entramos a la 19. Bueno, plan de vuelo está bien. Lo que está malo es el dibujo allí. Pero el plan de vuelo está bien. Dijimos que el QNH aquí lo teníamos en. Permítame ver el meta. 30. Vamos a actualizarlo por si acaso cambió. No, 3008. Así que ponemos de nuevo el arco. Y fíjate que yo puedo poner aquí el QNH. Lo quiero, ¿no? A ver. QNH aquí yo lo puedo poner. Mira, ve cómo lo cambia. 3008. ¿Ah? Ahí está, 3008. Lo cambié por aquí. Perfecto. Así, y así me voy acostumbrando, ¿no? A este nuevo elemento. Transponder, ya que lo tenemos aquí, vamos a ponerle la pantallita para que vean cómo es fiel. Está la pantallita. El transponder que me dio el controlador. Era el 4657. Entonces vamos a poner 4657. Debería haberlo puesto aquí. No lo puso. A ver otra vez. A ver. 4. Bueno, vamos a borrarlo primero. 4657. Y vamos a ponerlo en tráfico. Okay, y vamos a ponerlo en Model Select Area. Perfecto. Perfecto. ATC Mode. Perfecto. Ahí está, ¿ves? Todo lo estamos haciendo por aquí. Si es así, te digo, es una maravilla esto que está acá. Bueno, seguimos, señores. Vamos de nuevo al FMC. Y ahora vamos a hacer el performance. El performance, por supuesto, que lo hacemos con la tablet. Por lo tanto, vámonos a la tablet. En el departure vamos a colocar que vamos a salir por la 8 ray en pista seca. Configuración de flap 1 plus F. Vamos a ir con los packs en on. Le damos sync.
para que cargue el total takeoff y el takeoff weight, el porcentaje, le damos sync live y le damos calculate. Ya tenemos los valores. Y antes, como teníamos que meterlo manual, ahora simplemente con darle a esta tecla que está aquí, send to MCDU, ¡op! Perdón, ya tenemos los datos en el MCDU. Quiere decir que ya tenemos el plan de vuelo perfectamente cargado. Okay. Bueno, a ver. Vamos aquí al altímetro. En el altímetro también lo puedo controlar por aquí. A ver, el altímetro lo puedo calcular por aquí. Y le puedo decir, mira, ve, 2000, 3000 y nos podemos ir a 30.000. Maravilla, esto es una maravilla. Ahí ya. Perfecto. Constraint on en ambos pilótico piloto. Y básicamente por aquí los flight directors ya están encendidos. Fíjense que el flight director ya él me lo muestra, de hecho, en on aquí. Lo muestra perfectamente en on. Y bueno, básicamente aquí vamos a colocar el mismo QNH, ¿no? 3009. Bueno, es 3008, caballero. Perfecto. Bueno, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta que los pasajeros deben estar entrando. Esto de aquí. Y lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, encender las bombas de combustible. Por lo tanto, nos vamos al 1, 2, 3, 4. Y las del centro. Ahora se me fueron las del centro. Ya va, ya va. Ya va. Pump 2. No tengo las del centro. Aquí está. Omni Pump 2. Ok, perfecto. Y por supuesto vamos a encender el APU. Que para ir al APU nos venimos aquí. Le decimos APU Master Switch 1, 2, 3, 4, 5. APU Start. ¿Cómo estás, de Fossey? Eso no furula. Vivan los paneles manuales. No, no, es cuestión de acostumbrarte, de Fossey. Es cuestión de acostumbrarte. Acuérdate que el multipanel, todo el switchero, no te trae todo lo que trae este. Es cuestión de acostumbrarse, hermano. Pero me parece una maravilla. Hay una cosa importante, señores. Esto no tiene que estar físicamente, ¿eh? Ustedes pueden comprarse el software de Stream Deck para la tablet. Y lo pueden tener en la tablet. No sé si eso tendrá un costo único o mensual, pero en vez de tenerlo físicamente, tenemos nosotros, lo podemos tener aquí en la tablet. Y la pudiéramos ver aquí. Pero bueno. Está arrancando el APU. Vamos a esperar que el APU arranque. Ahí y vamos a colocar el APU bleed. Perfecto. Inclusive, miren, podemos hacer esto. Podemos hacer estos tests, miren. Test. 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 ¿Qué tal? Ajá. Ok. Bueno, perfecto. Tenemos APU. Tenemos ya casi todo. Simplemente vamos a colocar el seatbelt en on. Y por supuesto que vamos a pedir entonces que nos remorquen hacia atrás. Ok, no, hacia atrás. Vamos a desconectarnos del external power. Ahí nos hemos desconectado. Vamos a desconectarnos del external power, a ver. Ahí está.
y vamos entonces a pedir pushback. Vamos a salir con nariz a la derecha. American Airlines. Y vamos a decirle aquí, puesto en el ground, quite los chocks, quite el GPU, estamos ready to go. Eso me recuerda el FS 2004 con las cabinas 2D. Bueno, tiempos aquellos. Hello, ¿qué tal, Nuremega? ¿Cómo estás? Sí, sí, bueno, pero, hey, esto está chévere. A mí me gusta. A mí me gusta. Me está gustando, de hecho. Mire, lo ves el panel. Perfecto. Es cuestión de acostumbrarse. Voy a tener un poquito más cerca, sí. O muy acá, pero bueno. Cuestión... Departure check completed. Bypass pin inserted. ¡4! Está bien. La falta que me está enseñando la cena. Ok. Vámonos, señores. Estamos en vaccine, les recuerdo, ¿eh? Mira, me está dando 38, 39, 46, F51 FPS en Miami. Que, by the way, Miami es pesado. Y este es el escenario comprado de la gente de VMworld. Que me parece que está mucho mejor que el de Latin BFR. Y vamos a salir con nariz a la derecha. Así que vamos a ver los comms. ¿Cómo están los comms? Radio. Tenemos 122.8. Miami Traffic, American 101. We are making pushback and start engine on gateway 26. D26, American 101. Vamos con nariz a la derecha. Release parking brakes, please. Ok, el release parking brake, si lo hacemos nosotros por, obviamente, aquí. Commencing push. All engines clear. Start at will. Y por supuesto que nosotros vamos a usar el switch de ignición. De nosotros, ¿sí? Podemos estar viendo aquí. Y vamos a encender el motor número 2. Ladies and gentlemen, please observe the cabin crew member closest to you as we are about to demonstrate the safety features of our Airbus A320 aircraft. Ahí está echando para atrás. Arrancando el motor. Todos. Ladies and gentlemen, welcome aboard our Airbus A320. Please pay attention to illuminated signs and crew instructions, including the following safety procedures. The safety card found in your seat pocket contains important information about exit routes, oxygen masks, life jackets, and the brace position, which you must adopt if you hear brace. Brace. There are 8 emergency exits on this aircraft. The cabin crew are now pointing out the exits nearest to you. Please be aware that your nearest you be behind you. Emergency lighting will guide you to an exit. In an emergency, all baggage on board. Your seatbelt is fastened, adjusted. Please set parking brake. It must be fastened. Waiting your confirmation for a good engine start. And we recommend that you keep it fastened at all. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Unlocking gear. Vamos con el número uno. To start the oxygen. Put the mask over your nose and mouth and breathe normally. Están sonando los gatos. Hold the mask in place with the strap. Pull on each side to adjust. Put on your own mask before helping others. Tano, fíjate que tengo una pregunta. Cuando inicio mi plan de vuelo sin importarlo de sim brief, el ATC me da clearance, pero BFR, ¿cómo hago para que tow truck disconnected. Bypass pin removed. Ya va. Left is clear. Right is clear. Ya va. Déjame encender el avión para entender un poco la pregunta, Lure.
Llame. Cuando inicio mi plan de vuelo, sin importar lo de Simbrief, pero eso es lo que pasa. ¿Estás usando el ATC del MFS o qué? ¿Mm? Bueno. Panel. Perfecto. Ok. Vamos a pasar el switch a modo normal. Vamos a armar los spoilers. Speed break. Y por supuesto que ahora vamos a colocar nuestro radar en System 1. Ahí está. Y ahora, por supuesto, tenemos que colocar los auto break en modo máximo. Check. Y tendríamos que apagar el APU, ¿no? Vamos a apagar el APU. Para lo que tenemos que apagar el Blitz, el Master y el Start. Perfecto. Vamos con las luces. Y me hicieron las luces. Las luces son las que no encuentro ahora. Espérense, vamos a ver. Lights. Ya poco a poco me voy acostumbrando a esto. ¿Sí? De verdad. ¿Dónde fue que yo las vi? Ah, aquí está. Ok, cabina está armada, señores. Entonces, vamos con las luces. Qué raro, no tengo las luces. El beacon, taxi. Ah, no, sí, aquí está, taxi. Ya, eso es. Y vamos a comenzar entonces el... The cabin is now secure for takeoff. Okay, excellent. El config test creo que está aquí. Poco a poco, señores, me voy familiarizando con este elemento. Pero bueno, mientras no, le vamos a dar aquí tu config, estamos listos. Y vamos a soltar frenos. Miami Traffic, American 101, we are taxiing on runway 08. Día, November creo, ¿no? Día November, American 101. Ok. Déjame ver si tengo un segundito solamente para comprobar que tengo los controles del A320. Ajá, sabía que no. Por eso es que estaba rara la cosa. Déjame poner aquí el Fenix 320, ahora sí. Que yo creo que lo tengo calibrado, ¿no? Sí. Vale. Bueno, vámonos. Vámonos a rodar por November. Tengo un deck nuevo. Sí, ese es lo que estoy probando, Mario. Es el Stream Deck XL, pero con los profiles de los aviones. Que obviamente me hace más fácil el tema de... en vez de usar la parte de los Logitech...
pues utilizo este nuevo panel que estoy probando hoy. Y además estamos probando el Fenix 320 en su nueva versión. ¿Verdad? La silla. Bueno, hay un poco de calor en la cabina. Por supuesto, vamos a encender el aire de la cabina. ¿Y cómo va la nueva? No sé, la estoy probando. La estoy probando aquí. Vamos a ver qué tal nos va. Al menos se ve un poquito más... Bueno, siempre se nos ha visto bien smooth, bien suave la transmisión. Pienso que ganó un poquito más de FPS, más fluido, correcto, esa es la palabra. Hay mejores sonidos por lo que escucho, ¿no? Creo que hay mejores sonidos. Creo que estamos volando aquí, yendo muy rápido. Hay mejores sonidos, creo yo. A mí no me ha salido nada, pero está ahí. Tienes que abrir el panel del Fenix y arriba en la derecha te va a decir que tienes una actualización nueva. Salió hoy, correcto. Salió hoy en la mañanita, tempranito. Y abres el Fenix, la aplicación, donde tú te logueas, en la parte superior derecha te vas a dar cuenta que tiene... que tiene el update. Yo recomiendo, señores, para que no tengan ningún problema, pues yo recomiendo que primero, antes de instalar la actualización, vayan a aplicaciones en el administrador de Windows y borren el Fenix Simulation que tengan. Bórrenlo. Y luego instalan la nueva actualización. Ese es como ellos recomiendan que debería hacerse la actualización. ¿Ok? O al menos así lo hemos hecho durante todas las versiones, ningún problema. Vamos a tocar la cabeza, no vaya a ser que... Ya usted, ya tú sabes, como dicen los dominicanos. Bueno, por otro lado me inscribí y estoy haciendo vuelos con Southwest. La aerolínea Southwest. Que tienen, por cierto, un Smart Car impresionante. Chévere, de verdad, el sistema de administración de vuelo de Southwest Airlines Virtual. ¡Wow! Se la comieron y da un gusto enorme volar con esa aerolínea virtual. Muy buena. Bueno, señoras y señores, estamos aquí en punto de espera de la 8 Rights. Que vamos a poner unos frenitos aquí. Miami Traffic, American 101, we are taking position on runway 08 right, ready for departure, American 101. Así que vamos a encender runway turn, throw, landing line. Hemos encendido las landing, creo que las hemos encendido, ¿no? Ahora sí. Ahí están encendidas. Ahí está, ¿ve? Ah... Y el taxi, si le doy otra vez. Ok, está bien. Taxi la podemos apagar. No hace falta. Señoras y señores, vamos a colocarnos el timer. Que no sé si tengo una tecla, me imagino que sí. Pero bueno. Al no tenerla, la vamos a hacer manual. Agarramos el mando. O sea que usas el spa.net. No lo estoy usando ahorita, Mario. El spa.net lo tengo deshabilitado. No está corriendo. Lo que sí es cierto es que Flight Panels, que es el programa que estamos usando en el Stream Deck,
utiliza el FSU IPC para mandar las señales al simulador. Bueno, señoras y señores, estamos en cabecera de pista 08. Enemy traffic, American 101. Take off from runway 08 right, American 101. Así que, señoras y señores, nos vamos. Flex, set, SRS check. Hacemos push down. Mantenemos centro de pista. One, rotate. Positive climb. Gear up. Traffic, spare wing 1660, put the departing runway at 10 for 10 right for departure. 900 pies, autopilot engage. Flex, climb, check. Miami Traffic, American 101, Airborne. Speed check, flaps, up. Dale, cool. Gracias por pasarte. Full Gaming, está temblando, dice. ¿Dónde es eso, hermano? En Toledo. Oh my gosh. Está temblando en Toledo. Polines, tío. Vaya, vaya y salga de la casa. Póngase en un lugar seguro. No vaya a ser que sea algo peor. Miren esa belleza, ¿eh? ¡Miami! ¡Miami! Ladies and gentlemen, please keep your seatbelt fastened whilst the seatbelt sign is on. We recommend that you keep your seatbelt fastened whenever you are seated. Toilets are located at each end of the cabin. Remember that smoking is not permitted at any time. This includes e-cigarettes. In just a few moments, hey, we will commence our in-flight service, offering you the chance to choose after from our fresh takeoff selection checklist available today. Full details spoilers can be found in your in-flight disarm brochure. You can also purchase a selection auto of hot break beverages together with drinks and medium snacks from the bar. We accept all major credit and debit cards. If we can be of after any after takeoff checklist just ask completed us as we join you in the cabin shortly. 6.700, perdón, 7.000 pies quise decir. Miren los barcos allá en la bahía. Bueno, eso no es ninguna bahía. Perdón, es el mar. Qué bello atardecer, ¿eh?
Ya me estoy acostumbrando al aparato. Oh my gosh. Miami Center 13575. A ver, comms. Vamos a buscar radio. Me voy para arriba mejor. We're currently 16 miles to the east of the Palm Beach VOR. Landing light off. Miami traffic, American 101. At the moment, we are 11,000 feet. Miami, Santa America, 2442, flight level 340. Sorry guys, Miami Center is now online. I had an audio issue. Checking in, American 2442, checking in. 340. Yeah. American 2442, Miami Center, squawk 0030. 0030, American 2442. And American 2047, hello, we're checking in flight level 350 and currently 25 nautical miles east of the Palm Beach VOR, flight level 350. American 2407, Miami Center, roger. 7340, flight level 300. I'm Boeing 3484, Miami Center, roger, climbing to level 300. Miami traffic, American 101, passing 14,100 feet. American 101, Miami Center, climbing to level 300. Miami 300 Miami, American 101. Actually, American 101, climb maintain flight level 240 is going to be the fine. 240 for American 101. Miami Center, American 862, descend via device to arrival for Miami. American 862, Miami Center, squawk 4534. Bueno. Mientras consigo. 101 Miami Center radar contact, climb maintain flight level 340. Climb and maintain flight level 340, jet 310. American 862 radar contact, 5 miles south of the Miami airport, descend to maintain 3000, expect the ILS runway 9 or approach, altimeter 3008. 3000, expect runway 9 for Miami, American 862. Other 521 Miami Center, US. Miami Center, Southwest 521, we're 2 close to 10,000. Other 521, Miami Center, squawk 0077. 0077, Southwest 521. And the center trip to 8094, flight level 357. JetBlue 8094, Miami Center. Okay, ride. Estamos. Déjame bajar un poquito de volumen a. Radio eso, está como que alto, ¿eh? Okay. Hasta ahorita el avión todo chévere. 65 FPS en vuelo, claro, tampoco es que aquí hay mucho que dibujar, ¿no? Estamos ya en el aire. Pero nos está dando 70 FPS, 76. De verdad que está bien smooth. Nada de quejarse por los momentos. Hasta ahorita todo perfecto con el avión. 2442, descend via device 1 arrival, Miami lands east, altimeter 300. Roger, descend via device, Miami land east, American 2442.
Vamos a ver qué tal la cabina. Aquí se escucha un poquito más fuerte los motores, ¿eh? Están escuchando, ¿no? Father 521, expect ILS runway 10 right approach for Lauderdale altimeter 3007. Expect is possible runway 10 left or southwest 521. Father 521, sure, expect 10 left, clear direct Hollid. Expecting 10 left at Hollid and altimeter 3007 for southwest 521. Father 521, direct Hollid at this time. Direct Hollid. Southwest 521. American 862, fly heading 360 vector final. 23 with you. Blocked. American 862, fly heading 360 vector final. 660 for American 862. Está en mood, o sea. Los detalles siguen siendo chéveres, bien definido, bien. La cabina está espectacular. Espectacular. Detallazos por dentro, sombra. Para mí está con excelente y exquisitos detalles este avión, ¿eh? Mírense, inclusive hasta las etiquetas de los carritos tienen su. Su level, su, tienen inclusive los precintos de seguridad. ¿Me podrá hacer café? A ver. Vamos a ver. American 862, your sit from grid, fly heading 060, maintain 3000 till established, clear for the ILS runway 9 approach. No puedo hacer café. Fly heading 060, maintain 3000 till established for American 862. No puedo controlar tampoco la luz. Obviamente aquí está el código de seguridad para ingresar a la cabina cuando el capitán sale. Hola, muchas gracias, Meridiano 110, por ese follow, hermano. Bienvenido a tu canal. Bueno, señores, vamos a apagar el seatbelt, ¿no? Para que la gente pueda ir al baño. American 1423, radar contact 68 east of the Freeport VR. Bueno, este me mandó a mí a 24,000. Is about 83 miles south of your position. Say your intention. Este me mandó a 24,000 pies. Yeah. American 1423. We were given the Vice 1. Unfortunately, we didn't have the Vice 1 in our FMS, so we're using the Coastal 2 for arrival. Dragon 1423, that's a long way to go for the Coastal, so that's not going to work for me. Fly heading 210 is going to be vector for the arrival, and I give you another arrival shortly. Flying 210 is another arrival. Bueno, vamos a ir llenando la parte de approach. 521, descend and maintain 5000, contact Miami approach 124.85. Vamos a pedir el weather de la llegada. Tenemos 30.06, 29.07 y 27. Tenemos 27 de temperatura. 30.06. Tenemos 27 de temperatura y habíamos dicho que los vientos 270, ¿no? 270 con algo ahí. A ver, KTEPTA. Perdón, no, los vientos 290.07. 290.07 serían los. American 1423, descend and maintain level 240. Y el varo. Ya les digo. 221. Y el S, ¿no? Sí, 221. Ok, hemos incluido ya la sección de approach. Nos quedamos en 24,000. American 101, cross D side, add and maintain 11,000, stamp altimeter 3006. Cross, ya, yeah, déjame ver. Espérate que
Miami, Miami Center, last transmission for American 101, please. American 101, cross the side, the B side intersection at and maintain 11, 11,000. Tampa altimeter 300. Crossing the side 11,000 American 10 and maintain 110 American 101. American 1423, fly heading 240. 240 American 1423. Okay, me está pidiendo the side para 11,000. 270. 270 American 1423. American 2442, contact Miami Approach 124.85. 124.85, America 2442. Okay. Hemos puesto ya el en el FMC, por supuesto, la restricción que nos pasó el controlador. Le dice, cruza y mantenga 11,000 pies en design. Y lo hemos colocado aquí en el... Y nuestro descenso comenzará precisamente en este punto que está aquí para poder garantizar que vamos a pasar 11,000 pies en design. Cuando instalas el FSUIPC, instalas solo la casilla tildada como FSUC o todo completo, o sea, todo completo. Todo completo, Mario. Sin copy. Hola, Capi. ¿Cuánto tiempo? Que tengas buen vuelo. Gracias, sin copy. Muchas gracias, hermano. Gracias, muchas gracias. Can you repeat that for me? You bugged out on my end. American 258, squawk 4513. Ah, este avión está chévere, men. Este avión se merece para mí. Para mí. Endeavor 340. Should I contact a approach for taxi? Por ahora se está ganando un 10. Endeavor 340, yep, give approach, call 124.85. Dentro de los 320, señoras y señores, para mí, este es el mejor. El mejor, sin que me quede la menor duda. American 258, squawk 4513, this is Miami Center. Sin que me quede la menor duda, este para mí es uno de los mejores aviones a nivel del 320, ¿ok? Ojo, a nivel del 320, no quiero decir que sea el mejor de todos, pero a nivel del 320, creo que no se lo gana nadie este avión. Los detalles, la textura, la mejora que le han hecho con los FFP, los FPS, perdón. En fin, para mí, se merece mi primer 10 en lo que tiene que ver con... con los aviones. Todo funcional. La dinámica del avión está bien. La sensación del avión está bien. La manera de cómo responde el avión está perfecto. Tendríamos que en algún momento hacer un especial de colocarle ciertas situaciones al avión, como apagarle un motor, a ver cómo responde, hacer procedimientos de emergencia, a ver cómo responde. Pero por lo que me ha dado, lo que American me dice 1423, este avión, Miami Airport, por ahora, direct Junior, Juliet Uniform, November Uniform Romeo, for the para mí está bien. To arrival. Imagínense. Esto está de maravilla. No sé qué piensan ustedes, pero yo creo que este avión está más que bien. Bien hecho. Las texturas, la pintura, o sea, el acabado del avión, los detalles. ¿Ah? Si nos vamos, por ejemplo, a las alas, vamos a ver si nos... Los detalles del aceite aquí, en los speed brake. Direction of assault, Blue 2, arrival to American, 1423, and also sending can confirm, no tengo dudas de que tiene Junior, Fawi 2, arrival. Todas las características de que este avión Roger, merece una buena calificación de mi parte. American 1423, you get runway sign with Miami approach. I don't understand runway sign. Oh.
¿Y qué tal sin copy? Perfecto, ¿verdad? No, está muy bueno este avión. Bueno, señores, vamos a comenzar el descenso en poco menos de 10 millas. Por lo tanto, vamos a encender el seatbelt. American 250, verify you're entering a left downwind for runway 1 left, Tampa's landing and departing to the north. Ladies and gentlemen, the fasten seatbelt sign has now been turned on. I'm literally like right here. I'm just going to land up 1 left. So that's fine. You're not on 1 left. You're on 19 right. I need you to please follow instructions. You're flying in the wrong airport. A mí me da pena a veces. A mí me dan unos regaños cuando vuelo por Estados Unidos, impresionante. En estos días estaba volando con Southwest y tenía que hacer el approach a una pista que me decía que tenía que estar a 4,000 y el tipo me mandó a pasar una vertical a 14,000 cuando esa vertical yo debería haber estado a 6,000 y yo me tiré las bolas al hombro y empecé a descender y el tipo me dice: señor American 101, a usted nadie le ha dicho que descienda. Hágame el favor. Y yo, ups. ¿Cómo? No, como en 15 minutos, ¿por qué? Ya vamos allá. La azafata. Ayer comenzamos a ver la serie de Netflix de El secuestro del vuelo 601. Se la recomiendo. Nos faltan todavía unos capítulos para terminar. Pero de antemano les digo que de verdad está muy, pero muy, muy chévere. Miami Center, Citation 700, Charlie Sierra on the ground at Bartow, Bravo, Oscar Whiskey, would like IFR to Tango, Kilo, Papa, Kilo. Number 700, Charlie Sierra, está muy buena, Miami, se lo recomiendo. Banner, hello. Hemos sacado los speed brakes para bajar porque nos hemos pasado un poquitico del descenso. Tenemos que buscar el perfil de descenso apropiado. Miami Center, Southwest 6271, went to 37,000 feet, 16 nautical miles off from Clio. Southwest 5271, Miami Center, right? Ahí vamos. Ahora sí, ya estamos en el perfil de descenso apropiado. Para pasar 11,000 en D-Side. Como dijo. Bueno, les comentaba, me han regañado. Qué pena de verdad. Qué pena de verdad. Qué pena tenía yo. De verdad, con el controlador. Ahí te das cuenta. Number 700, Charlie Sierra, you're cleared to the Tango Kilo, Papa Kilo Airport. Via on departure, flight heading 180. Ahí te das cuenta de que aquí la cosa es candela, hermano. Aquí no puede dar uno con loquera. Lo único que estoy volando yo en Ibao por España. Ya se fueron todos los ATC. Ah, bueno, porque es que allá son la 1 de la mañana. Allá son la 1 de la madrugada, sin copy. Right, to Bradshaw, on departure flight 180 vectors to join Quebec 115 as filed. Maintain 2, expect 45010 minutes after departure with you. 2271 will hold for release 0 Charlie Sierra. 0 Charlie Sierra. Vuelo cuando salgo del trabajo. Ah, qué bueno. Nosotros también volamos cuando salimos del trabajo, pero aquí son las 7 de la noche. We'll call you number 1 and affirm it'll be vectors to join Quebec 115 for 0 Charlie Sierra. American 101, expect ILS runway 1 left approach, Tampa altimeter 3006. Can you repeat again for American 101? What is the runway expected for Tampa? American 101, expect ILS runway 1 left approach, 01 left. 01 left approach for American 101. Ok, entonces hay que cambiar. The 5271, descend out of flight level 330 for traffic. Descent flight level is 9300, Southwest 5271. There's no flight level 9300, it's flight level 330. 330, Southwest 5271. UNH 3006.
y vamos a llegar por un runway que no es este que está aquí, así que tenemos que removerlo. Vamos a llegar por la zero left. America 1423, descend and maintain 12000 Miami altimeter 300. Send for 12000 America 1423. Ok, vamos a ver, categoría 3 para la llegada ILS. Tenemos que estar a 2600. ¿Dónde miro el gross weight? Aquí. En el mass and balance. Míralo aquí. Gross weight está aquí. Miami Center, Citation Zero, Charlie Sierra, number 64,205. En este caso el mío, ¿no? Ok, señores. Tenemos que bajar para 2600. Hola. Miami Center Station Zero, Charlie Sierra, on the ground at Bartow, number one, short nine left, ready to go. Bueno, no quiero bajar más porque a ver, nosotros estamos yendo a Jetstream Lago. Déjame ver una cosa aquí. Number 700 Charlie Sierra, release for departure, clearance board 5 minutes. And center, you cut out for 700 Charlie Sierra, say again. Number 700 Charlie Sierra, release for departure, clearance void in 5 minutes. Release, clearance void in 5 minutes, Charlie Sierra, thank you. En la hoja del plan de vuelo de Simbri puedes encontrar Miami Center, también. Miami Center, Air Canada 82, flight level 370, we just passed. Air Canada 82, Miami Center, roger. Bueno, ya estamos a 10,000 pies, por lo tanto, landing light on. Estamos cerca de llegar a Tampa. Miami Center Endeavor 340 with you at 14,000, climbing at 16,000. Endeavor 340, Miami Center, climbing tip level 270. Climbing at 270 for Endeavor 340. Landing light on. Acordaba que tenía que darle dos veces. Vamos a armar spoiler. Spoilers armados. Auto brake en modo low. Vamos a ponerlo en low. No necesitamos tantos frenos aquí. La pista es considerablemente larga. Nos estamos alineando ya. Nuestro punto de aquí, en este preciso punto que ven acá, que dice D, es donde se activa el Final Approach Phase.
quiere decir que la velocidad se va a colocar en number este punto, zero, zero, Charlie, zero, en el punto verde, para indicarnos que al pasar los 230 ya podemos comenzar. American 101, descend and maintain 3000 for American 101. Stop the 5271, descend via the TK1 arrival for Lauderdale Lands East, altimeter 3007. Cabin crew must now be seated for landing. Thank you. Taken, you cut out. ¿En dónde miro el gross way? Ya te voy a decir. The 5721, descend via the TK3 arrival, correction, TK1 arrival for Lauderdale Lands East, altimeter 3007. Ya te lo digo, espérate que termine aquí de... Para no... Entonces, before landing checklist, spoilers. Good afternoon, are... sir. Good evening. Auto brake, American medium, mejor, six, low. Ready to copy IFRS. Landing light on. American 546, what airport are you calling me from? Y comenzaremos a aplicar entonces flap en el momento que estemos aproximadamente a unas 15 millas fuera. Los aviones... Y eso no lo digo yo, lo dijo un piloto. Miami, American 720, normalmente comienza a ensuciar el avión cuando están aproximadamente entre 20 y 15 millas fuera de la llegada. Nosotros estamos ahorita a 20 millas. Por lo tanto, será coincidencia de que estaremos a 15 millas cuando la D se active, que es la final approach. Number 700, Charlie Sierra, radar contact, climb in 10, follow 450, clear direct Octal, give me a good radar climb. Octal 45 will give you the best range, Zero Charlie Sierra. American 2047, contact Jacksonville Center, 127.87. This is American 258, I'm going to be, can I get Chris to pushback, please? Ahí se va a activar, fíjense, 17 millas. Se va a activar el final approach, la velocidad comenzará a bajar. Ahí vamos. Y a partir de este momento, el avión va a reducir velocidad. Nosotros vamos a activar approach para establecernos en el localizador. En la página 3, correcto, del OFP. Estamos a 15 millas exacto. Significa que ya podemos comenzar al menos a aplicar Flaps 1. Flaps 1. Cabin crew, be seated for landing, please. Allá vemos la pista, ya vemos el aeropuerto, el avión va a establecerse en el localizador y una vez que el glide slope pase por el centro de esta línea amarilla, entonces capturará el glide slope para comenzar el descenso final. Estamos ya en velocidades, buscando la velocidad de spoiler, 200 nudos, tenemos que pasar los 200 nudos para poder colocar el segundo punto de flap. Speed check, flaps 2, landing, gear down, y aquí vamos, señores. Ese es el takeoff weight. Sí, el gross weight pudiera ser el takeoff weight, creo que es ese. Bueno, señores, estamos ya en final approach. Luego, 8 millas fuera, flap 3, 4 millas fuera, flap full. Miren cómo salen los flaps. 3. Maravilla, ¿eh?
Bello, 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 bello. Tenemos viento cruzado un poquito, 8 nudos. American 358 requesting for tax, requesting the tax. Miren la sombra aquí abajo, la sombra del avión, miren, miren. Está aquí, está aquí. Estamos 7 millas fuera todavía. Recuerden, 4 millas full flap. Tenemos campo a la vista, Cabok, tenemos nubes, Meridiano, ¿en qué lo juegas? ¿Cómo que en qué lo jugamos? No, esto no es un juego, esto es un simulador, esto es Microsoft Flight Simulator 2020, Meridiano, lo jugamos, estamos volando en línea, en PATSIM, en la red virtual de aviación mundial, es como si estuvieras en la vida real, con controladores. El controlador se tomó un tiempo, dijo que ya venía. Debe ser que tiene problemas. Señores, 5 millos. Ah, en la PC, en la PC, en la PC. En la PC. Si quieres detalles de la PC, exclamación PC Enter. Y te va a decir el PC que tenemos. La configuración. Exclamación PC y te dice la configuración. Bueno, señores, 4 millas. Full flaps. Y aquí vamos. Vamos a tratar de que sea smooth esta llegada. Tenemos 2 cebollas, 2 tomates en el papi. Significa que tenemos buen ángulo de ataque. ¡Epa! Mira cómo los vientos han cambiado. Ahora lo tenemos de oeste a este. 500. ¡Check! Autopilot disconnect. El avión tenemos el control nosotros. Qué bello, ¿no? Ajá. Miren eso, señores. Miren esos spoilers afuera. Increíble, men. Vamos a salirnos de aquí. Antes que venga... 140 nudos aproximadamente. 140, 135. Eso va a depender mucho... Va a depender mucho del... Y va a depender mucho del peso. Vamos a bajar los spoilers. Buenísimo. Y vamos a buscar estacionar. Vamos a encender el APU. Ladies and gentlemen, the cabin crew will shortly be leaving. Muchísimas gracias, Drake. Muchas gracias. Gría, Grea, Bastida. Portable electronic devices. Vamos a buscar aquí en el Navigraph la referencia del aeropuerto para podernos estacionar. A ver, aquí no podemos meter a la derecha. Ahí están las puertas. Y podemos buscar una puerta. Este es el aeropuerto de Tampa, señores.
aeropuerto comprado de Tampa. Bello, bello el aeropuerto. Así que vamos a recoger ahora los... Vamos a recoger ahora los flaps. A ver. Vamos a recoger los flaps. Has been our pleasure looking after you today. Our ground crew will help you complete your journey. Ahí estamos recogiendo los flaps. Vamos a apagar landing light. Vamos a encender taxi light. Strobe off. APU bleed. Dice Syncopit. Cuando lo tienes todo configurado en la página Performance del MCDU, te tienen las velocidades ya calculadas con el peso del metal, correcto. Eso es correcto, mi querido capitán. Vamos a pararnos aquí en la puerta 60 y qué, 66. Aquí, vamos a pararnos en esta, no, pero en la 68. Vamos a pararnos aquí. Hey, pudiéramos haberle dicho aquí, déjame ver algo aquí atrás. Walker 2632 changed my frequency 135. Uy, yo no sé qué terminal es este. Ah. Changing your frequency 135.17, Walker 2632. I'm Miami Center, American Fox 23, approach Jack 68. Aquí. Turn to land, turn land. No. American 1423, yep, this is Miami Center now. Ajá. Aquí tenemos ya la gente preparada para recibirnos. Ahí está el Marshall. Bueno, me puse en modo char, en modo único, porque ya nosotros aterrizamos, no tenemos nada que hacer aquí. Flight Director y Constraint en off para ir limpiando el avión. Y vamos aquí a meternos, vamos a apagar el taxi light porque no queremos encandilar a ninguno aquí. Mover un poquito aquí, perfecto, aquí derechito todo el tiempo, derechito todo el tiempo para buscar la perfección del parking. Lento, 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 lento. Ajá. Aquí. Perfecto. Mejor imposible. Ok. Parking reset. Y vamos a apagar los dos motores. Vamos a desarmar las luces de emergencia. Ay, ahora sí no me acuerdo dónde. A ver, ¿dónde es que están las luces de emergencia aquí? Cabin crew disarm doors. Ok, no importa. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a apagar. Ah, ya. Ya conseguí desarmar las luces de emergencia. Señoras y señores, estamos en Tampa y vamos a decir la hora, pues señores, deboarding. The boarding requested. Que se baje la gente, que ya terminamos, ya llegamos. Ahí está nuestro avión. Ahí se está conectando el... Mírenlo desde aquí, como si estuviéramos dentro del aeropuerto. ¿Ah? Como si estuviéramos dentro del aeropuerto. Me está pidiendo que abra la... las puertas de cargo. Ya la vamos a abrir. Cargo, tranquilo. Tiene como ahí está ya abriendo. Passengers deboarding started. Ope, pero ya la abrí. Abrí las dos de cargo, ¿cuál más? Ladies and gentlemen, when disembarking, please take care and hold on to the handrails while walking down the stairs. Eso es lo que más me gusta. Eso es lo que más me gusta. Le han metido a esta chipa. Oh, qué bueno, qué bueno. Es que definitivamente todo lo que es el GSX, esto que le han metido al Fénix de la mujer que dice todo, de dónde vamos, ha sido espectacular. O sea, le da una inmersión total a... Ahí están los pasajeros. Le mete una inmersión total al vuelo. Ah, y vamos a verlo si nos podemos meter por aquí en el... A ver. No me deja salir. Vamos a meternos aquí a ver.
Mire, estamos, nos bajamos del avión, ¿ve? Nos bajamos del avión. Y aquí estamos caminando, no, corriendo. Prácticamente. Lo que pasa es que se me fue el mouse. Pero bueno, estamos aquí viéndolo. Mira, ha llegado un Delta, ¿eh? Ha llegado un Delta allí, a ver. Mira. Acaba de aterrizar un Delta, ¿eh? A ver, dice Meridiano. O sea, que juegas en red tipo real. Sí, claro. ¿Alguien hace de controladores aéreos y todo? Sí. No tengo que perdonar ninguna ignorancia, Meridiano. Tranquilo. Al contrario, me interesa que te interese. Pues sí, este es Batsy. Hay dos redes mundiales de aviación virtual. Una, déjame ponerme dentro de la cabina. Una se llama, déjame cerrar la puerta para que no se escuche esta. Una se llama Batsy y otra se llama IBAO. IBAO es una red que usan más que todo en Europa. Batsy lo utilizan más que todo en Norteamérica, pero bueno. Tú vas a ver gente volando en Batsing y Bao en cualquier parte. Pero sí, déjame contarte que aquí en el mundo virtual de aviación, pues vas a encontrar controladores de tierra, controladores aéreos, centro, despachadores, tierra, en fin, aproximación. Todo el mundo, todo lo que tenga que ver con el mundo de controlador, con gente que sabe. Con gente que ha tenido que hacer curso, con gente que tiene que saber hacerlo, porque si no, no puede ser controlado. Igual que nosotros, si no, no pudiéramos ser piloto virtual. Pero déjame decirte que sí, que nos controlan, como pudiste observar, o bueno, escuchar, mejor dicho, por parte de ese controlador aquí en Miami. Casi pensé que se metían en cabina. No. Mario dice, bueno, en Tampa con tráfico instalado, Fly-by-Wire me está dando... con todo y en ultras, entre 130, 30 y 34 FPS, que no está mal, ¿eh? ¿Cómo puedo jugar ese modo realista? Bueno, muy fácil, mira, tienes que primero, tienes que decidir en qué red virtual vas a simular. Si es Batsy, pues tendrías que irte a esta página. Te la voy a colocar aquí en el chat. Tienes que ir a esa página, batsim.net, ¿ok? Y si es IBAO, puesto que es la otra, te voy a decir que vas a tener que irte entonces es a esta página que está acá. Les voy a colocar. Yo volaba para las dos. Yo vuelo en IBAO, dice. ¡Hey, Tobias! ¡Hello, my friend! ¿How are you? Yo volaba en IBAO o tenía la cuenta en IBAO, pero IBAO me dio muchos problemas con el software de conectividad, no sé por qué, pero me daba muchos problemas y por eso pues lo dejé y me quedé solamente en Batsy. Bueno, de antemano les digo que yo en Batsy estoy volando desde el año 2000, o sea, son 24 años volando en Batsy. ¿Cuántas horas de vuelo tengo? No tengo ni la menor idea, pero calculen 20,000 por allí. Oh, nice to have you here in my channel, in the Gitano Virtual Aviation Channel. Pues sí, lo que pasa es que cuando Batsy salió hace muchos años, el modelo de reportar las horas en Batsy era muy, muy, muy tedioso. O sea, era un Excel, tenías que llenar un Excel a mano, el origen, el destino, el plan de vuelo, no sé qué cosa, las horas. Eso se... Yo no lo hacía porque era muy perezoso hacerlo. Pero cuando ya se medio automatizó, pues empecé a reportar olas. Tenga un grande vuelo, sorry for... No. It's okay, my friend. No problem. You can speak English, I can answer in English. If you speak in Spanish, I will answer in English even. No problem. Puede ser que las teclas de las luces tienen una apariencia mejor como metálico. ¿Cuál dices tú? ¿La del avión?
Bueno, mira, son como de metal, pero fundido, ¿no? Pero no, bien, o sea, ¿qué más le puedes pedir a este avión? El avión está de maravilla. De hecho, se me olvidó poner el transponder en... ¿Dónde está el transponder aquí, Dios? Ese es el problema, que como no tengo el transponder... Oh my God, ¿qué hice? Ah, no, eso está aquí. Ahí está. Standby. Aquí uno vuela desde el F. Bueno, yo volé. Espéreme ahí, que les voy a dar un videito para que ustedes vean una cosa. A ver si lo consigo. Primero que todo, les voy a mostrar un videito. This was the first micro simulator in 19. Espere. Yo le voy a mostrar este video. No se asusten. Do you want to deboard crew? No. Pero yo comencé a volar Flight Simulator desde este Flight Simulator, 1982. Era así. This is Microsoft Flight Simulator in 2020. Otra vez. Microsoft Flight Simulator. This was the first Microsoft Flight Simulator in 1982. En el 82. And this is Microsoft Flight Simulator in 2020. Not only does it have phenomenal graphics, it is also the first actual open world game, meaning you can fly anywhere above the skyscrapers in New York. Bueno. Flight Simulator in 1979. Founded a software company named It all started with a pilot named Bruce Artwick, who was interested in computers. Bruce founded a software company named Flight Simulator in 1979. Ese no lo volé yo. Computers couldn't handle much more than a few lines at once. Ese no lo volé yo. And it's easy to understand why if you look at the specifications of the Apple II. It featured improved graphics with color this time, variable weather, and the time of day. Después vino este. The game's precision. With version 2.0, it was also 2.0, que ya metía un joystick y un ratón. In 1988, Microsoft released version 3.0. It came version 3. With floppy disk inside ports, had higher frame rates, este lo volé también. Graphics, and it was finally possible. For version 4.0 had upgraded 4.0. Aircraft models, este dynamic scenery, random weather, and special later version 5.0. Este lo volé también. Realism using textures to create scenery en for the first time. Graphics and aircraft models were further improved. Aquí podemos estar viendo el video que dura como 17 minutos, 15 minutos. Señores, yo comencé a volar en el año 1982. Allí, claro, no sabía volar, no sabía nada. Absolutamente nada. En el 82, ¿cuántos años tenía yo? 14 años, ¿no? 14 años, a Zapata. Saca la cuenta, 67 menos 82. Bueno, no sé, 12 años, 13. Desde allí comenzó la historia de volar. Para que tengan una idea ustedes. Y imagínense comparar con lo que ustedes, los millennials, están viendo ahora. Cosas como esta. ¿Ustedes creen que yo no tengo alguna razón para emocionarme teniendo esto? Imagínense ustedes, señores. Saquen sus cuentas. Tengo 57 años, no lo voy a negar. ¿Qué más le puedo pedir yo? ¿Ah? ¿Qué más? Bueno, y que hoy podamos todo
automatizado, que los reportes de vuelo son automatizados, que todo... hermano, me han hecho el trabajo a mí fácil. Bueno, señoras y señores, 7:50 de la noche. 57 muy bien llevado. Yo te calculaba mi edad, 42. No, tengo 57. Lo que pasa es que la Coca-Cola me mantiene. No, mentira. No es la Coca-Cola. Es que siempre uno está feliz. Uno está feliz. Uno vive la vida feliz, chamo. Feliz, feliz, feliz. Y con ganas de vivir todos los días, por supuesto. Y llenándose de buenos amigos y de buenas compañías como ustedes. A quienes les agradezco, gracias. Que por cierto, señores, yo no sé, no puedo ver aquí exactamente cuántos suscriptores llevamos. Aquí arriba, miren la barra. Señores, nos falta, tenemos que completar esa línea azul. Porque esa línea azul representa que nosotros vamos a donar todas las suscripciones allí, que son 20, tienen que ser 20, las vamos a donar a San Jude. De hecho, hoy estoy portando la franela de San Jude. Miren, esta franela me la hace llegar San Jude. Porque nosotros, muchas gracias, Sencopy, porque nosotros somos colaboradores directos de San Jude. Entonces, con esas 20 suscripciones que vamos a hacer aquí, cuando lleguemos a 20, todo lo que hagamos de esas suscripciones, que son poco más de $100, que cada suscripción son 5 pesos que le quitan a cada uno, nosotros se lo vamos a donar a San Jude. Esto no es una meta para mí. Eso es una meta para San Jude. Y eso solo son $5. 5 euros. No sé. Lo que sea. Pero entienda que usted se suscribe a mi canal. Además que nos ayuda a mantenernos contentos y felices para seguir haciendo este tipo de cosas. Está ayudando a San Jude. No a mí. A mí no me... No, gracias a Dios no necesito ayuda. A mí no. Si yo necesitara, lo dijera. Pero no es a mí, es a San Jude. Bueno. Así que tenemos que llegar a 20. Todavía nos falta. No sé cuánto dice allí. Es que no veo. Está muy pequeño. Pero bueno, señoras y señores, así le ponemos punto final. El Garrita Beer. Imagínense tú, acaba de llegar el Garrita Beer. Bueno. Todo bien. Ya estamos terminando, Garrita. Pero no te olvides de darle follow, ¿ok? Al canal. No solamente nos vea. Vea, dale follow. No te vamos a cobrar por eso. No te preocupes y no te cobramos nada por darle foto. Ah, bueno, mejor. Y la Garrita, entonces ya me sigue, pues. Buenísimo. Bueno, a ver, para finalizar. Esperamos entonces tener noticias del 777, que todavía no terminan de decir la fecha. Salió el Bronco. Hay un Bronco en el Marketplace, está de maravilla. Yo no lo he probado, de hecho no lo he comprado, pero vi un video de alguien que lo voló y aquel que le gusta los aviones bélicos está de maravilla. A mí, de verdad, ese avión no me lo compro porque yo soy más comercial. Vengo renegando con el juego. Te puedo consultar a ver si tienes idea. Sí, sí, claro, tienes 2 minutos, que ya me voy. Tengo la cena ahí servida y la azafata me quiere matar. Porque ella dice, tienes que sentarte a cenar con nosotros. Desde que llegué, no salí al vuelo. Pero bueno, si tienes una pregunta, con gusto te la puedo responder antes de irnos. De todos modos, nosotros vamos a volver a tener streaming el jueves. Recuerden que nuestro horario es lunes, jueves, viernes, sábado. Y los domingos es el domingo especial, porque es el domingo del concurso. Compré el 737-700. Desde la Store de Microsoft, el PMDG, me supongo, y no me aparece. ¿Cómo así? A ver. Vamos a ver. ¿Tú estás volando en PC o estás volando en Xbox? El 737 en PC, ok. Y no te sale. Eso sí es raro. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si te podemos ayudar antes que nos vamos. Me quedan 5 minutos hasta las 8. ¿Verdad, Zafata? ¿Me da permiso hasta las 8? Ok, me dijo que sí. 5 minutos. Hasta las 8 horas de aquí me dan permiso. Déjame ver cómo estamos acá.
No, 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 pero no tenías que, no tenías que borrar. Pero si no, lo, si no lo ves, si no te aparece, ¿cómo lo borraste? Esa es la gran pregunta. Pero bueno, vamos a tratar de respondértela así rápido. Ya mañana me sale también por ahí corte. Iván Ahumada me está escribiendo. A ver, ¿qué dice Iván Ahumada? Ahorita le respondo. Bueno, a ver, si tú vas a Marketplace y te buscas Aircraft y te buscas el 737, obviamente entiendo que tú te compraste este que está aquí. Y tú le diste y tuviste que darle Buy and Download. Ok, y tuviste que darle Buy and Download. Tienes que hacer, no tienes que volver a, no tienes que volver a reiniciar el simulador. Cuando tú te vas acá y vas a volar, te vas aquí y te vas a ir a la parte donde dice Airliners. Y en Airliners, ¿verdad? Lo vas a buscar. Yo creo que no tengo el 700 instalado. Tengo el 800. No, a ver. Ah, no, sí lo tengo. Mira, ¿y te tiene que salir así? ¿Tal cual? Ahí está. Yo no lo, ojo, yo no lo compré en el Marketplace. Yo lo compré en... Lo que tienes que esperar es que te, el software se instale. Porque él comienza a bajar. Tienes que esperar porque eso se puede tardar muchísimo bajando. Si no esperas a que se baje y se instale, o sea, que cuando estés en el Contact Manager o abre un ticket, pero a ver, cuando tú vas al Contact Manager, a ver, te doy otro dato. Tú te vas aquí al Content Manager, lo primero que tienes que hacer y asegurarte es que una vez que estés aquí en el Content Manager, te pones en, le das clic instalado y le dices 737. Y tú tienes que verlo aquí como instalado. Porque si no te aparece aquí como instalado, quiere decir que todavía está bajando, está haciendo download. Y tienes que esperar. Es muy raro, es muy raro. Muy, muy, muy raro. Ábrele un ticket al Flight Simulator. Porque es muy raro. Bueno, tienes que abrir un ticket al Flight Simulator. Ellos te responden rápido, ellos responden muy rápido. Señoras y señores, hasta aquí nuestra transmisión el día de hoy. Esperando que, por supuesto, haya sido del agrado de todos ustedes. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su paciencia y gracias por compartir. Y no me queda más que invitarlos a todos ustedes para que nos encontremos en los cielos virtuales del Flight Simulator este próximo jueves a partir de las 6 de la tarde, cuando estaremos de nuevo con otro vuelo. Así que cuídense mucho. Un saludo a los de Europa, que descansen, y a los de Sudamérica, que tengan una feliz tarde, noche y buen apetito en la cena. Hasta luego. Bye, bye. Se les quiere y se les aprecia mucho. Chau. Bacalao. Shout it loud, but I can't hear a word you say. Talking loud, not saying much. I'm criticized, but all you